You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Bienvenidos al Rincón de CJ. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que traigo el día de hoy. Hoy vamos con dos noticias que hay durante el fin de semana. La verdad es que son bastante interesantes. Al principio no tanto, pero han cambiado algunas cosas. Por lo tanto, vamos a comprobar lo que ha cambiado y vamos a explicar de qué se trata, obviamente, ¿vale? La primera noticia, y que todo el mundo sabemos, es que durante toda la semana ha estado pues activo el Dungeon Rusher, ¿vale? Cada día ha habido un Dungeon Rusher distinto, pero el del viernes, que es el del día de hoy, ha sido especial. ¿Y por qué? Porque el escudo que ha aparecido es un escudo que hasta el día de hoy no estaba. Es el de Roble Blando, que como vemos es este de aquí, ¿vale? Desde el viernes hasta el lunes, hasta las 4 de la tarde, Francia, pues podremos conseguir el escudo de Roble Blando. La verdad es que me parece un escudo muy, muy bonito. Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo es, por si alguno de vosotros aún no ha ido a buscarlo, pues que vayáis, ¿vale? Así que vamos a por él y ahora os lo muestro. Vale, ya estoy en mi personaje. Como veis, este es el escudo del Roble Blando, ¿vale? También os cuento que he conseguido lo que sería el emote de la camarena, ¿vale? Mira, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría, cosa buena. ¡Ah! Bueno, este es el escudo del Roble Blando, ¿vale? Para que digáis que no es bonito, pues joder, es que estáis mal de la vista. A mí me gusta mucho, la verdad, y con mi sabia queda muy, muy bien. Así que esta es la primera de las noticias e ido el día de hoy a lo que sería el Roble Blando. Así voy a aprovechar para que veáis también otra parte, que es la de la segunda noticia. Por lo tanto, volvemos a la página web y os cuento la otra noticia. Segunda noticia que nos dan el día de hoy es obviamente algo que ya sabíamos, y es que durante todo el fin de semana tenemos lo que sería acceso libre a las mazmorras. ¿Pero qué ocurre? Pues que inicialmente lo que se anunció era que tendríamos desde el viernes hasta lo que sería el lunes acceso a todas las mazmorras, pero cuidado, decía, aquellas que no se beneficien del manojo de llave, por ejemplo las de dimensiones, seguirán necesitando llave. Esto ha cambiado, ¿vale? Así que ahora puedes acceder a todas las mazmorras, incluidas las que serían dimensión. Por lo tanto, por aquí abajo nos lo anuncian el día de hoy. A ver, no sé dónde está, por aquí, ¿vale? Dice, lamentamos los problemas, tal, 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 con el llavero. Para restablecer el llavero hay que ir a hablar con Gultar, y la sorpresa es que las dimensiones divinas no tienes, pues, necesidad de llevar llave. Así que esto es lo que vamos a comprobar, ¿vale? A mí me gusta mucho comprobar si realmente lo que cuentan es lo que está pasando, y eso vamos a verlo, ¿vale? Empezaremos por ir a la mazmorra del Roble Blando, ya que he ido esta tarde, y veremos si me deja volver, ¿vale? Si no me deja volver, iremos con Gulta, recargaremos el llavero y nos iremos nuevamente a ver si nos permite entrar. Así que esa será la primera parte. La segunda será ir a dimensiones, ¿vale? Trataremos de la dimensión y ver si nos permite acceder a alguna mazmorra. Así que esto es lo que vamos a hacer, básicamente, comprobar si realmente es cierto. Vale, ya estoy llegando a la mazmorra del Roble Blando, ¿vale? Ya he avisado que he ido el día de hoy, por lo tanto, técnicamente no debería dejarme entrar. Así que vamos a comprobar. ¡Pam! Me gustaría encontrar a Roble Blando y no me deja, ¿vale? Eso me deja teletransportar al grupo, que no tengo grupo. Así que obviamente he dado una vueltecita para nada. Por lo tanto, me vuelvo a lo que sería el Zap. De hecho, lo vamos a hacer desde aquí, ¿vale? Ya no hace falta que pegue ningún corte. Vamos a lo que sería el Zap de qué? Del castillo, ¿vale? Vamos al castillo. Zap de el castillo de Magna. Y teóricamente aquí deberíamos encontrar a Gultar, ¿vale? Deberíamos encontrar a Gultar en 3,5, ¿vale? 3,5, ¿dónde está Gulta? Aquí está, madre mía, casi me muerde, ¿eh? Vale, el mundo me ha divertido bastante, pedir su nuevo manojo de llave. Así que aquí es donde lo podemos pedir. Nos ha recargado, creo. A ver, vamos a mirar por aquí. Nos ha recargado lo que sería el manojo de llaves, ¿vale? Ahí está, lo hemos perdido, lo hemos ganado. Por lo tanto, técnicamente podemos entrar a la mazmorra. Voy a irme otra vez y vemos si funciona. Vale, ya casi hemos vuelto a lo que sería la mazmorra. Estamos ya dentro de lo que sea el claro. Y bueno, ahora sí, ya hemos recargado lo que sea el llavero. Por lo tanto, técnicamente, si hablamos con este, le decimos que nos gustaría, pues obviamente sí funciona, ¿vale? Podemos utilizar aquí el manojo, le decimos que sí. Y funciona, ¿vale? Podemos volver a la mazmorra tantas veces como queramos, pero obviamente necesitaremos el llavero. Por lo tanto, ahora vamos a irnos a las dimensiones y vamos a ver lo que pasa ahí, que de momento ya os digo, me han dicho que el personaje te deja entrar sin lo que sería, pues, llave ni nada, ¿vale? Te deja pasar tal cual. Así que vamos a comprobar si es cierto o no, porque esto puede ser muy, muy bueno, ya sea para levear, para hacer logros y sobre todo para farmear, ¿vale? O sea, pues farmear.
farmear muchos recursos de monstruo final y sobre todo dimensiones que son caros porque cuesta poder entrar allí. Por lo tanto, me voy para las dimensiones, voy a buscar el portal y ahora vemos si nos deja entrar o no. Vale, pues ya hemos llegado a que sea el portal. Está aquí escondidito, madre mía, cómo se esconde, ¿eh? Vamos a ver cuánto queda aquí. Vale, hay un montón de utilizaciones aún, así que entramos, pasamos el vídeo y me voy a ir directo a lo que sería la mazmorra, ¿vale? Vamos a ir a la mazmorra de reina. Yo que estamos, vamos a reina y veremos si entra o no. Así que nos queda un largo camino hasta ahí. Ya sabéis que hay que subir todo el trayecto. Y bueno, casi mejor que corto aquí y voy tirando hasta lo que sería la mazmorra. Vale, pues ya he llegado a lo que sería la puerta de la mazmorra. Aquí está mi personaje, míralo, qué majo, míralo qué majo está. Madre mía, más bonito, con su corona de Miss Mundo, ¿vale? Bueno, en fin, vamos a hablar con Chambela. Y como veis, la opción que nos da es la de entrar sin utilizar llave alguna, ¿vale? Algo que la verdad es que nadie esperaba. Y bueno, al final lo han puesto, ¿vale? Han avisado así muy de golpe, del rollo, venga, libre. Pero bueno, que se puede utilizar y obviamente te permite acceder sin necesidad de utilizar la llave. Es algo que la verdad está muy muy bien, algo que obviamente vamos a aprovechar, vamos a tener que aprovechar todo el fin de semana. Tenemos pues hasta las 9 de la mañana del lunes, hora Francia, así que hay mucho, mucho tiempo. Y ya os digo, es una muy buena oportunidad para levear, por ejemplo. Yo tengo a Dante que siempre dice que se dedica a levear, ayuda a la gente. Y obviamente pues Reina es uno de los sitios donde va a levear y donde dice que da mucha, mucha experiencia. La gente que levea en Nidas también es una muy buena oportunidad para ir a Nidas, o la gente que esté haciendo logros, ¿vale? Hay muchas mazmorras que te piden llaves que son un tanto extrañas, un tanto difíciles de conseguir, que o bien ocupan oricores o el recurso es muy caro. Entonces es muy buena oportunidad para hacer prácticamente todos los logros que necesites y evitarte así tener que hacer pues 3 o 4 logros de golpe que te complican las cosas. De esta forma haces uno y ya está, a la siguiente, entras, no te cuesta nada volver. Así que, bueno, es muy bueno esto. Yo he de decir que estoy contento. Creo que Ankama en esta ocasión sí ha portado muy bien, ¿vale? El tema Kickstarter sabemos que ha funcionado guay, pero esto es algo que, bueno, nadie esperaba, ¿vale? Nadie esperaba un fin de semana de llavero gratis, pero aún menos con dimensiones, ¿vale? Porque yo el primero que comenté cuando vi que había llavero gratis fue el rollo de las dimensiones, y era como, las dimensiones no cuentan con el llavero. Fue como, ¿en serio? O sea, ¿para qué lo hacéis entonces si las otras mazmorras ya tienen llavero? Entonces esto de las dimensiones me parece que es una muy, muy buena noticia, ¿vale? Sobre todo para aquellos que no lo sabéis, pues que ahora sepáis cómo funciona esto, que sepáis también que no os han estafado, ¿vale? Con los llaveros, que hay que ir a recargarlo a Gultar. Y bueno, en fin, a mí me parece que esto está súper guay, sobre todo para hacer logros, porque yo tengo un montón de logros de mazmorra por hacer aún, ¿vale? Están por aquí mazmorras, tengo bastantes mazmorras que hacer aún, todo esto de aquí está pendiente, así que sería cuestión de empezar a probarlo, y ya que tenemos llavero ilimitado, pues bueno, probar tantas veces como haga falta. Así que con esto ya me despido, nos vemos en la próxima ocasión, y ya sabéis, a divertiros. ¡Chao, chao!